beste gaur egunean komunikatu nahi dizuet o komunikatu nahi dizuet zeo zer eta gero zuen erantzunak osuen itaunak erantzun Fernando Llorenteren arabera badakizuenez guk junta direktiba aurreko junta direktiba baten testigu hartu genuen renovazio honetan eta pasadan urte osoa egon ginen ba akordio batera heltzeko asmoagaz beragaz hitz egiten Eurokopa baino arinago nik hitz egin nuen beragaz esanez edo gure elkarrizketa joan zen transmititzen zein zen nire bizio atletiri buruz eta nik uste nuen garrantzia oze garrantzia zuela berak baiezkoa emotea atletikeri, ez? Gelditu ginen Eurokopa ostean erantzuko zuela eta orain dela 10 egun ongo barikuan ez, Arinagoko barikuan bai bere representantek atletiko representante batzuei eta bai berak niri telefonoz esan zigun ba zuela atletikin renovatu nahi. Bueno, nik zapatu igandeak refletxionatzen egon nintzen oneri buruz, baina ostegunean partidu bat genuen, nik uste nuen lehenengo eta behin partiduak zuela garrantzia, baina astelenean ja komunikatu nien bai gure junta direktiboko guztiei eta bai gure entrenatzaileari elkarrizketa hau eta nondik zioa zen nire ikuspuntuak edo nire refleksioak, ez? Bueno, guk erabaki dugu aplikatzea kasu honetan ere bai kriterio generala. Hau da, guk ez dugu atletiko jokalari bat ere saldu nahi. Bardin zagu zelan deitzen den eta zema kontratu edo zema turte dituen aurretik. Eta bakarrik kondizio bi emon behar dira, dakizuenez. Berak atletirekin edo atletitik alde nahi egitea eta azken batek jokalariak bigarren kondizioa bere kontratuak ematen duen edo klausulak ematen duen diru ekonomikoa berak ekarri atletikeri, ez? Zergaitik hartu dugu erabaki hau? Ba, uste dugulako orako erantzunak min egiten diogula atletiri. Guk atletik ikusten dugu proiektu diferente bat moduan. Osea, guk hasieragatik gure definizioa atletiri buruz da guk badakigu gure jokalariak posibleki eta ni izan nahi zeuren bat ez dira munduko honenak. Hori badakigu. Baina guk horregaz nahi dugu konpetitu. Eta hori da gure diferentzia. Baina holan jarraitzeko azken baten hemen ere, beste aldean, erantzun diferenteak edo definizio horrekin doazen erantzunak euki behar ditugu. Bestela ez dago zentzurik holan jarraitea eta guretzat zentzu osoa du holan jarraitzea. Oso harro sentitzen gara filosofia honetaz, baina filosofia hori aurrera eramateko erdi edo luze plazoan guk behar ditugu gure jokalarien erantzun batzuk. Eta horrek dira, bueno, niri etorriko zait edo zein ekipo, baina ni hemen nahi dut gelditu. Hemen nahi dut gelditu. Naiz eta inbeste ekipo etorri, ikusi behar ni atletikoa naz, eta gainera egiten dugun esfuertzuagaz atletikak hemen gelditzeko ez dugu beste erantzunik ulertzen. Gure definizioa aurrera eramain nahi badugu, ez? Orduan, hortik refleksioak esan behar dira, bueno, zer egin dugu 17 urte gurekin daraman jokalari batek momentu honetan holako erantzun bat emateko eta geroaldian beste erantzun batzuk edukiteko lan egin behar dugu, behintzat beste gauza desberdinak egin beharko ditugu, ez? Bueno,
Buenos días a todos y, como siempre, muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. Decía en euskera que, posteriormente o antes de contestar a vuestras preguntas, quería comunicaros algo que viene en relación a Fernando Llorente, o que es en relación a Fernando Llorente. Como sabéis, nosotros recogimos el testigo de una negociación de una junta directiva anterior. Estuvimos todo el año hablando con él el año pasado. Antes de, o después de acabar la liga, antes del comienzo de la Eurocopa, yo tuve una conversación con él en el que le transmití la forma de ver el Atlético que yo tenía y la importancia que una respuesta afirmativa tenía para nosotros, en su caso, ¿no? Bueno, quedamos que después de la Eurocopa iba a contestar, y hace 10 días, el pasado viernes no, sino el viernes anterior, sus representados, a representantes del Athletic y él mismo a mí por la noche, por teléfono, nos comunicaron que, bueno, que su decisión era de no renovar con el Athletic, que fundamentalmente no había una razón económica, sino que, bueno, era una suma de cuestiones, pero que lo que más pesaba era el poder optar a competir en otro tipo de campeonatos y tener más garantías de éxito a la hora de disputar esos campeonatos. Bueno, fue una conversación bastante corta en la que yo le transmití mi decepción al oír esa respuesta, y tras digerirlo un poco y empezar a reflexionar sobre ello el fin de semana, pues el lunes le comuniqué al entrenador la conversación y hacia dónde iban mis reflexiones, como a los miembros de la junta directiva. La decisión que hemos tomado pues es aplicar el criterio general, independientemente de cómo se llamen los jugadores del Athletic y de los años de contrato que le queden con el Athletic. Se deben de cumplir los dos requisitos para que abandone el Athletic, a nuestro modo de ver, que es que realmente no quiera estar con nosotros y que abonen la cantidad, los jugadores abonen la cantidad que su cláusula o la cláusula de su contrato dice, ¿no? Más allá de esto, para nosotros no hay que decir que es una respuesta a nivel deportivo totalmente negativa, pero me parece que es un golpe en la línea de flotación del Athletic, es un fracaso institucional, porque todos lo hemos comentado y lo comentamos, nuestra razón de ser es competir de una manera diferente. Esta realidad o esta utopía convertida en realidad, que es el Athletic, tiene un rasgo diferencial, que es, bueno, competir con lo nuestro. Nosotros sabemos que yo he sido un jugador de ellos, he tenido la suerte de jugar en Athletic. Nuestros jugadores no son los mejores del mundo, probablemente, sí son, pero me refiero a cuestiones de calidad. Ya sabemos que en principio podemos tener déficit en cuestiones de calidad, pero entendemos que en otro tipo de respuestas se puede equilibrar la balanza, en comportamientos y en respuestas que vayan unidas a esa definición o a esa manera de competir que nos viene heredada y que nosotros nos sentimos muy orgullosos y además creemos que debemos de seguir en esa línea, ¿no? Cuando un jugador tan codiciado y tan bueno como Fernando Llorente, tras estar 17 años con nosotros, nos da una respuesta de ese tipo, no solo es una cuestión negativa a nivel deportivo, no solo es una decepción, sino es un golpe en la línea de flotación del club, ¿no? Y nosotros seguimos creyendo en que la filosofía del club es intocable. Entendemos que eso es lo que quieren la masa social, los aficionados, y nosotros también. Pero para que ello se dé, tenemos de trabajar y tomar decisiones que vayan de la mano con esa definición que hacemos de club, ¿no? Y creo que decisiones de este tipo van en un sentido contrario a esto. Debemos de cerrar un bucle, debemos de apostar por lo nuestro, y debemos de y los nuestros deben dar una respuesta para que esto vaya hacia adelante en ese sentido, más si el Athletic está haciendo el esfuerzo económico con los jugadores que está haciendo, ¿no?
y debemos de mirar por el medio largo plazo del club, ¿no? Podemos generar, todas las decisiones generan precedentes y consecuencias, y nosotros hemos dado muchas vueltas a las cuestiones de rentabilizar económicamente esto, pero es que a mí no me consuela que nos den 12, 14, 16, que no entramos a negociar por los jugadores del Athletic, porque nuestra filosofía parte de otra definición, y estamos hablando en muchas cuestiones en el fútbol a nivel de sentimientos, ¿no? Nosotros, como representantes de la institución, tanto aquí como en el campo, estamos representando los sentimientos de la gente. No estamos valorando a niveles económicos, que evidentemente ya sabemos que son importantes. Pero creo que si esto se convierte en una dinámica recurrente por parte de diferentes jugadores que pueden tomar la misma decisión, estaríamos en peligro, ¿no? Entonces, creo que la decisión que tomamos va en ese sentido, en la de proteger un poco la propia definición que hacemos de nuestro club, y también debemos cuestionarnos que algo habremos hecho mal o que de alguna manera hemos estado mirando hacia otro lado durante esos 17 años, ¿no? Igual quizás hemos puesto más atención en otras cuestiones, porque antes se daba como sabido que los jugadores del Athletic querían seguir aquí, ¿no? Y ahora estemos trabajando en otras orientaciones, pero nuestra definición de club y nuestra hora de comunicar lo que significa el Athletic se mantiene, con lo cual, si se mantiene, debemos trabajar quizá en otro sentido para que las respuestas aquí de los jugadores del primer equipo, que son la máxima representación del club, manden mensajes diferentes a esos chavales que hoy en día están en Lezama y que siguen siendo nuestra razón de ser. Y a partir de aquí, pues deciros también que nosotros vamos a seguir trabajando, nuestra razón de representarnos fue esa, y vamos a seguir trabajando en esa línea. Josu, Guardión, sorprende, por lo menos a mí, la decisión o la justificación de... No sé si soy sí, de los motivos de ese no de Fernando Llorente. Es un jugador que, como dices, lleva muchos años en el club. Es un jugador que, por lo tanto, sabe lo que es el Athletic. No sé en qué momento ha podido ver la luz al respecto de que el Athletic no satisfacía sus aspiraciones deportivas. ¿Te ha sorprendido a ti también esa justificación? Sí, bueno, sorprender, decepcionar... Son cuestiones que quizás las debe responder él, ¿no? Pero sí, evidentemente, yo creo que nuestro club, a mí me gustaría que debemos, o creo que debemos llegar a una situación, el Athletic hoy en día no se podría formar, o sea, construir. Es una realidad, es una utopía hecha realidad, evidentemente, porque llevamos 114 años dando pasos en ese sentido. Pero a mí me gustaría que los jugadores del Atleti me vinieran diciendo, mira, me están tocando muchas puertas, pero es que yo no quiero escuchar esas puertas, y reconociendo que se les está valorando como se está valorando, yo quiero seguir aquí. Quizá fuera no lo entiendan, pero nosotros sí lo entendemos, ¿no? Tampoco entienden, aunque admiran nuestra manera de funcionar, pero es que no veo sentido de seguir. O sea, nosotros creemos en esto, debemos de obtener respuestas de este tipo. Si no, el medio y largo plazo del club, pues será mucho más complicado. Presidente, usted acaba de decir que reclama los 36 millones de cláusula para dar la libertad al jugador. En caso de que se quede aquí, que nadie pague esa cláusula, que a mí me parece lo más probable que no se ejecute esa cláusula, ¿el club se ha planteado dejar al jugador sin jugar, tomar algún tipo de represalias con él, por un lado, y por otro lado, intentar reabrir las conversaciones con él? Bueno, yo quiero que Fernando, yo te estoy trasladando cuando os digo cuestiones, otras veces os digo, bueno, pues no hay nada, cuando hay algo que decir os diré, os digo lo que hay. Yo sigo queriendo que Fernando Llorente se quede aquí. Os estoy diciendo la contestación, que entiendo que es definitiva, porque él me lo dijo así, me comunicó hace 10 días. Estoy diciendo que voy a aplicar el carácter general, aunque también se está diciendo que yo estoy conversando con algunos clubs que otros, y eso no es así. Nosotros no vamos a conversar con ningún club, ni en este caso ni en cualquier otro. A todos los clubs o representantes de clubs que se acerquen, les digo las mismas, o les decimos la misma explicación que
estáis escuchando vosotros, que el Atleti no es un club vendedor, que el Atleti tiene que llegar a convertir una realidad que todos aquellos jugadores que estén en su tanto en Lezama como en su primer equipo acaben, o sea, el objetivo principal del Athletic no es hacer negocios con sus jugadores, sino que acaben aquí, quieran acabar aquí su carrera deportiva, ¿no? Como ha sido en muchos casos en la historia del Athletic. Sí, hola, Josu, buenos días. Hola. La respuesta, no sé, has dicho que es definitiva de que Fernando Llorente no quiere renovar. No sé, ¿crees que todavía hay margen, todavía habría algún margen de negociar, de intentar salvar esa situación, o la das por cerrado? Bueno, yo os traslado lo que se me ha comentado a mí. Son cuestiones que quizás debéis de preguntarle al jugador. Josu, visto el antecedente del primer partido de San Mamés, Fernando ya aguantó o tuvo que recibir algunos silbidos o como se quiera interpretar, ¿habéis valorado lo que puede suponer ambientalmente y con la afectación que puede tener esto, no solo ya para el jugador, sino para el ambiente del equipo en general, la continuidad durante toda la temporada de Fernando en esta situación sin renovar? Pues que yo no hago yo no quiero entrar en interpretaciones, tampoco es la respuesta de cada aficionado del Athletic. Lo único que intento transmitiros es un hecho concreto, daros datos cuando los hay, cuando no los hay pues no puedo darlos, y cuando los hay os lo doy, e intentar tomar decisiones a favor de los intereses del Athletic en el medio y largo plazo. Yo creo que la decisión que hemos tomado pretende eso, proteger nuestra razón de ser. A la hora de definir el Athletic lo definimos de una manera, las decisiones que tomamos deben ir de la mano de esa definición que nosotros hacemos de él, y al margen de ahí no puedo entrar a valorar qué tipo de respuesta puede haber de cara de aquí en adelante, no lo sé. Hola, Josu, buenos días. En el caso de que se fuera Fernando, ¿se ha planteado el club fichar otro delantero? El caso de que se fuera Fernando, ahora mismo solo va a ser en base a las dos vías que te he comentado, y no, en principio no estamos en esa situación. Hola, buenos días. ¿La disponibilidad deportiva de Llorente esta temporada va a quedar en manos exclusivamente del entrenador, o desde la Junta se va a aconsejar que juegue, que no juegue? No, va a quedar en manos del entrenador, y yo espero que el rendimiento de Llorente durante este año sea un rendimiento como el que ha sido habitual en él, y espero que meta la mayoría o el mayor número de goles posibles, evidentemente. He pedido como a todos los demás jugadores, les pido un rendimiento lo más profesional posible, y espero que nos vayan a todos las cosas lo mejor posible. Hola, buenos días. ¿Os habéis sentido traicionados, menospreciados, ser el hermano menor? No, yo no voy a entrar más. Creo que he dicho suficientemente claro las valoraciones, y no voy a entrar a cuestiones más allá de... Yo estoy representando una institución que creo que tiene muy claro lo que quiere ser, y cuando obtiene respuestas de otro tipo que se alejan de la definición que ese club tiene, pues tengo que intentar tomar decisiones que no se alejen de esa decisión, ¿no? Yo creo que intentar gestionar todos, que entre nuestra lo que decimos que somos y las acciones que acometemos haya la menor brecha posible. Ya sé que la coherencia absoluta es imposible, pero tenemos que tender hacia buscar esa coherencia, ¿no? Definirme de una manera y comportarme de esa manera, o lo más cercano posible a esa morena, dentro de las incoherencias que ocurren en la vida de cada uno. Pero cuando hablamos en entornos como el Athletic, que estamos representando a mucha gente, pues bueno, las cuestiones también generales y el objetivo del club también lo debemos tener en cuenta. Presidente, cuando el jugador comunicó a la entidad que no deseaba renovar, les pidió también que escucharan ofertas, porque ante la certeza de que el 1 de enero podría firmar por otro club. ¿El club ya le ha comunicado al que no va a escuchar ofertas que tiene que ver con la cláusula de rescisión? Pues a mí me han comunicado que los representantes de ambos
aceptaban las dos decisiones del club. Y a mí Fernando, ya te digo que fue una conversación muy breve, no me comunicó que escuchara ofertas. Si le hemos comunicado, Fernando sabe que nuestra decisión es no venderle. Su, hay una cosa que no entiendo. Si el jugador sabe que solo hay cláusula de rescisión delante de la mesa, ¿tiene su hermano, en ese caso, que es el agente, tiene autoridad del club para estar negociando con otros clubs? ¿Para estar negociando? Sí. El jugador acaba hasta el 1 de enero, no puede negociar con otros clubs. Uh-huh. ¿Se supone que hay una autoridad del club para buscar esa cláusula de rescisión? ¿O independientemente el futbolista está buscando equipo en una fecha inapropiada? No lo sé. Yo ya te digo, se llame a todos los clubs que se dirigen al Athletic o a todos los representantes de jugadores que se dirigen al Athletic, les traslado lo mismo. Que la única manera de desligarse aquí es que no quieran estar aquí y que abonen su cláusula de rescisión. Lo que luego hagan a partir de ahí, pues no está en mi mano. Bien, no sé si lo está haciendo. Yo es que no sé si lo está haciendo. Presidente, usted dijo aquí el 26 de junio que tener la certeza de que el jugador quería renovar. Ahora, unas semanas después o unos meses después, dice que él les ha comunicado que no quiere renovar. Uh-huh. ¿Se siente engañado por él? No hago interpretaciones. Yo te digo lo que se me dice y lo que ha dicho públicamente. No es que lo diga yo. Seguramente tendréis datos de entrevistas y también grabaciones en los que ha dicho que él se quiere quedar aquí. Ahora te digo lo que decía y lo que me dijo por teléfono. Entonces, no hago más interpretaciones. Sí, Josu, cuando repasas un poco este año, ¿no? Un poco más que estáis aquí en Ibaigane, este proceso negociador con Fernando Llorente, con sus representantes, ¿crees que las dos partes habéis hecho lo suficiente o habéis dado lo máximo para que el jugador se quede? No sé, no iría a las dos partes. Habremos hecho todo lo suficiente. O sea, yo cuando digo con respecto al Athletic, creo que todos debemos de aportar. Todos, estáis vosotros, estamos todos. Y cuando en 17 años no conseguimos transmitir a un jugador que esto es lo más importante y que el único equipo que existe o por lo que donde un jugador del Athletic debe de querer seguir es en el Athletic, es que probablemente todos tengamos cosas por mejorar, evidentemente. ¿Crees que es necesario trasladar al aficionado y al socio el hecho de que el debate de Llorente hay que sacarlo de San Mamés y sacarlo de los 90 minutos que duran los partidos en la Catedral? Bueno, no hago demasiada. Es que no me gusta decir a la gente cómo debe de comportarse, ¿no? No sé si. Yo creo que es el público soberano y seguramente busque y responda como siempre lo ha hecho de la mejor manera posible para el Athletic. A día de hoy, ¿qué porcentaje hay de que Fernando se quede en el Athletic? No lo sé. Supongo que a nosotros no nos ha venido ninguna oferta, supongo que todos. Fernando, ¿Amorebieta ha transmitido ya al club que no acepta su oferta de renovación? No. Un poco iba en esa línea. ¿Había algún jugador más que ha transmitido esta misma situación? No. Pero visto lo visto, hay preocupación en la Junta, en el club, a la hora de seguir afrontando procesos de renovación como el de Amorebieta, por ejemplo. Bueno, preocupación. A ver, si esto
Evidentemente, cuando se da una situación de este tipo, pues a mí lo que me preocupa, os he dicho antes, no es buscarle un rendimiento económico. Podemos tener, si se repiten estas dinámicas, entrar a negociar y facilitar salidas, podemos recaudar un dinero importante si es que fueran en esa dinámica, en la hipótesis de que fueran en esa dinámica, pero a mí creo que me corresponde proteger lo que creo que a todos nos hace sentirnos orgullosos y es nuestra forma de competir, más allá que estemos mejor o peor, ¿no? El año pasado tenemos un ejemplo, o sea, nosotros sí fuimos, o sí se nos admiró y estuvimos en boca de todos por el fútbol que hacíamos, pero sobre todo porque además de hacerlo bien y bonito y ser competitivos, sorprende que tengamos ese convencimiento como club de apostar por lo nuestro y de competir con lo nuestro, ¿no? Y porque eso nos enorgullece y además creo que mantiene la diferencia. Hoy en día a nivel empresarial, incluso a nivel personal, ¿no? A la hora de vestir o a la hora de los tatuajes, buscamos una diferencia. El Atleti la tiene ya, afortunadamente la tiene, ¿no? Todo lo que buscan los demás la tenemos. Bueno, pues es lo que a mi modo de ver quiere la gente que protejamos y yo me encanta protegerlo y me siento orgulloso de cómo definimos y cómo queremos competir. Bueno, cuando hay un tipo de respuesta que va en otra dirección, también nos debe de hacer recapacitar de alguna manera como que algo habremos hecho mal, ¿no? Pero creo que las decisiones que tomamos deben de ir en esa línea. Sí. Con Fernando Amorebieta, ¿le habéis pedido algún plazo para que se signifique claramente sobre cuáles son sus intenciones o simplemente la negociación sigue su curso hasta que desemboque de alguna manera? Sí, la negociación está abierta y cuando haya algo definitivo lo comentaremos. Hola, yo soy dos cuestiones. Por un lado, es totalmente imposible que Fernando Llorente salga del club si no se abonan los 36 millones de euros de la cláusula. Y por otro, ¿cuál ha sido la respuesta o la reacción del técnico de Marcelo Bielsa cuando le has comunicado el caso? Bueno, en principio se tiene que dar las dos condicionantes, como te he dicho antes, en el caso de Fernando, en cualquier otro caso. Y la de Marcelo pues fue meramente informativa, le trasladé qué conversación había tenido y hacia dónde iba la idea que yo tenía y las reflexiones que yo tenía. ¿Te sorprende que has explicado que los razonamientos que te dio Fernando no eran eminentemente económicos? ¿Te sorprende que en vez de transmitírtelos una vez concluida la liga haya esperado hasta, por ejemplo, el viernes pasado, que en caso de una posible venta del club, pues va en perjuicio del club? Bueno, no entra a valorar, va en perjuicio del club. A mi modo de ver, lo que va en perjuicio del club es que un jugador que lleva 17 años con nosotros y tan bueno y tan codiciado como Fernando y desde nuestro punto de vista que tanto lo necesitamos y tanto queremos que se quede aquí, opte o no quiera renovar con nosotros. Que me lo diga antes de la Eurocopa o me lo diga después, de alguna forma creo que el fracaso institucional es el mismo. Josu, en algún momento de la negociación solo ha sido el tema económico lo que distanciaba a las dos partes, por eso por un lado, y luego por otra, vosotros siempre habéis sido muy de intentar trabajar en la sombra, lejos del foco. ¿Tiene algo que ver que se revele públicamente esto con que se haya publicado ya en un medio la decisión de Llorente? Porque tú hace un momento también has comentado que te gustaría que Fernando siguiese, con lo cual, de alguna manera, tampoco tiras la toalla en ese aspecto. Bueno, a ver, yo no es que tire la toalla, supongo que la gente cuando te da una contestación más o menos definitiva, o más o menos no definitiva, pues yo lo único que pretendo es transmitirlo. Si no lo he transmitido es porque confiaba en que la decisión fuera otra y no había una respuesta definitiva. Cuando la hay, yo os doy los datos de que la hay.
la sensación durante el año pasado era que las cuestiones podían estar más orientadas a un acuerdo económico o a desacuerdos de cantidades económicas. Ahora parece que no, pero lo único que te puedo dar son los datos. Digo que como experiencia tú también tuviste en el vestuario un jugador que dijo que se marchaba y al final se terminó quedando, que yo creo que fue Ismael Orzaiz. No sé si de alguna manera peleas por eso. Bueno, yo creo que lo de Isma fue posterior. Isma jugó conmigo, pero la cuestión se dio una vez que yo había abandonado el equipo. Yo lo único que digo es cómo me gustaría que los jugadores del Atleti respondieran, o cómo entiendo que deben de responder para que esto verdaderamente tenga el sentido que todos lo queremos dar. Y la única manera que tiene es que apostemos por lo nuestro de manera convencida, como lo hacemos, y nos sintamos orgullosos de esta apuesta que tenemos, y que los demás admiren ese convencimiento que nosotros tenemos por hacer las cosas de manera diferente. La única manera es que todos de alguna forma nos comprometamos también con esa visión y respondamos, sobre todo si el club hace el esfuerzo que hace, ¿no?, y te valora como el mercado dice, incluso por encima de lo que el mercado dice. Es que de alguna forma no exista otro equipo que no sea el Athletic, porque si no, de alguna forma hay una brecha entre lo que queremos buscar o cómo queremos competir y las respuestas que obtenemos. Y al final los jugadores son los representantes de esa visión o de esa idea que tenemos en el campo. Para eso se trabaja continuamente el Lezama en categorías inferiores, para que luego los jugadores de alguna forma muestren esa determinación a la hora de seguir aquí, ¿no? Al margen de Llorente y Amorebieta, hay otros dos jugadores como Susaeta y Toquero que también acaban contrato al final de la presente temporada. No sé si eres optimista o crees que este caso puede influir en el resto de las renovaciones. No, yo siempre soy optimista y espero que no se repitan este tipo de contestaciones o de decisiones, ¿no? Mi idea principal, y creo que la debe de ser, es que los jugadores de Leti quieran seguir aquí. Y no encuentro muchos motivos para que los jugadores, si el club valora suficientemente y hace el esfuerzo que hace y bueno, les aguanta, apuesta por ellos, les da las posibilidades de tener reconocimientos sociales, económicos y deportivos, evidentemente todos hemos puesto de nuestra parte, pero si el club te da esas posibilidades para que en la vida te abras y las representes y encima les valores, bueno, solo puedo pensar que la respuesta pueda ser positiva. Si en los próximos meses se produce una, no sé, reflexión en sentido contrario de Fernando, porque, no sé, porque cambia de planteamiento después de ver cómo están las nuevas circunstancias, ¿el Athletic mantendría la última oferta realizada sobre él o el Athletic esa oferta ya se olvida de ella y da el capítulo por cerrado? Pues no lo sé, Alberto. Yo creo que debemos de esperar. En principio te doy los datos y entiendo que son definitivos. Si en el futuro nos encontramos en otro escenario, pues valoraremos otro escenario. Las cifras estas que han salido publicadas en prensa, ¿va la negociación en esa línea o no son esas? No me gusta hablar de cifras concretas, pero vamos, es evidente que las cifras de jugadores últimamente están saliendo muchas, ya salían anteriormente. Y no voy a hablar de exactitudes, pero a nivel de horquillas pues pueden estar ahí. Es que yo no creo que es lo importante las cuestiones económicas, aunque es importante, sino que iría otra vez a que alguien, luego hablaremos de lo económico, yo me quiero quedar aquí, independientemente de que siempre habrá algún desacuerdo a nivel económico, pero lo principal es yo me quiero quedar aquí. Y bueno, y si alguien quiere quedarse aquí, normalmente creo que debemos de llegar a un acuerdo, sean las cifras que sean. Buenas.
Fernando Amorebieta no ha recibido entonces o sus representantes ningún ultimátum por parte del club para cerrar las negociaciones de su renovación. Fernando Amorebieta tiene una propuesta como tienen otros dos compañeros y no hay una respuesta definitiva por su parte. Pero vosotros le habéis puesto una fecha límite a esa respuesta. Una fecha límite no, está abierta la negociación. Cuando haya una contestación definitiva, no sé en qué fecha, os lo transmitiré. El interés que se sabe de la Juventus, ¿hay algún otro equipo que haya preguntado por Fernando? Es que yo no tengo constancia de que la Juventus le interese a Fernando. Supongo que le interesará. Yo sí tengo constancia desde pues, el año que llevo de, que estoy de presidente, de que tuvimos el año que tuvimos y sé que el seguimiento a nuestro equipo, seguramente por muchos jugadores, ha sido seguido por muchos clubes. Eso sí, porque yo de alguna forma las peticiones que vienen al club te hacen entender que van en esa línea. Y así fue el año pasado, ¿no? Y entiendo que el Atleti tiene jugadores muy interesantes al margen de Fernando, de Javi, de Iker, o podríamos entrar en un abanico de jugadores jóvenes y que están haciendo las cosas bien. Pero nosotros no tenemos constancia de, en este caso por Fernando, de ninguna oferta, y además cada uno que se ha acercado, bien sea del club que sea, siempre damos la misma contestación que es la de la que os he dado a vosotros. Nosotros no entramos a negociar por jugadores del Atleti, se llame como se llamen. Nos parece importante que los jugadores se queden aquí. Queremos al jugador, no queremos cuantías económicas, y queremos que los jugadores acaben aquí y que quieran acabar aquí. Eso es lo principal. Y en eso los trasladamos. La única manera que entendemos que se desvinculen del Atleti es que quieran marcharse y que abonen el jugador en concreto la cláusula que su contrato establece. Sí, Josu, me gustaría saber cómo es a día de hoy tu relación con Marcelo Bielsa, después de todo lo acontecido al comienzo de la pretemporada, comunicados, ruedas de prensa, otro comunicado. Bueno, lo he comentado, ¿no? Nuestra relación entre todos los integrantes del Athletic pues son normales y cordiales, y hablamos cuando debemos de hablarlo. No hay mayor diferencia a la que había el año pasado. Yo creo que me corresponde estar en un cargo concreto y que debo de dar espacio a las diferentes personas que están en otros ámbitos, quizás alejado de Baigane, y lo que pretendía o lo que creo que debo de hacer tanto el año pasado como este, y hablamos cuando entendemos ambos o alguno de nosotros que debemos hablar. Bueno, pero te estoy dando datos que yo, por ejemplo, he hablado con él con respecto a Fernando y otro tipo de cuestiones también, ¿no? Sí, yo siempre que has salido con los comparecidos, siempre has defendido, digamos, esas dos premisas, que el jugador, para que se vaya, tiene que querer irse, y que el otro club interesado pague la cláusula. Y en caso de Fernando Llorente también sigue así. Bueno, la primera, digamos, condición se da, porque el jugador no quiere renovar. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto estaría el club dispuesto a permitir, si llega una oferta, evidentemente por debajo de la cláusula, entonces no se vende porque se exige la cláusula, ¿hasta qué punto estaría dispuesto a permitir que se vaya gratis un jugador pues, formado, criado aquí durante 17 años y que al menos no tenga ningún rédito, aunque sea en ese aspecto económico, que es quizás el de menos que estás valorando tú? ¿No sería, digamos, una operación, entre comillas, ruinosa después de 17 años? Depende si lo valoras a cuestiones económicas o le das más peso en el fútbol a sentimientos o a... Depende. Si tú lo valoras exclusivamente en cuestiones económicas y le pones acento ahí, pues es posible que sí. Pero cuando nosotros entra un chaval en Lezama, lo que pretendemos es, primero, el jugador entra porque entendemos que cumple los requisitos que nosotros queremos
que cumple para defendernos posteriormente. Hay un trabajo concienciado de muchas personas, hay momentos en los que se estanca y el club tiene la paciencia suficiente para aguantarlo, y el club cuando llega a ese posicionamiento de representar ya a nivel profesional al club, lo valora suficientemente. Yo te haría la pregunta al revés. ¿Realmente una respuesta de este tipo te da otro margen? Si se repitiera esta dinámica en jugadores, probablemente puede rentabilizarla económicamente. Va muy desencaminado a lo que tú pretendes como club, y además te estás quedando sin jugadores principales, ¿no? Entonces, creo que debemos de corregir la dinámica que estamos llevando. Si al final le destinamos un montón de horas para que Fernando sea lo que es, lo valoramos suficientemente, y las respuestas de los jugadores no van en esa línea, el Atleti se siente desprotegido y nosotros no queremos modificar. Yo soy el primero que se enorgullece de haber defendido la camiseta del Atleti y de que sigamos en esa línea, y creo que desde fuera también nos admiran por eso. Pero para ello, más allá de rentabilizarlo económicamente, que no estamos aquí para rentabilizar económicamente, sino para que un jugador de alguna forma decida, o sus decisiones vayan de la mano de lo que pretende ese club, ¿no? De la manera de competir que ha elegido ese club, ¿no? Y si continuamente marcamos un precedente determinado, es posible que ese precedente determinado facilite unas respuestas X de determinados jugadores, que igual rentabilizamos económicamente, pero nos estamos alejando mucho de lo que decimos que queremos ser y de cómo queremos competir. Y además nos estamos quedando sin nuestros mejores jugadores, ¿no? Dicho de otra manera, Josu, para la filosofía, entrar en esta dinámica sería ser el más rico del cementerio. Pues no sé, espero que no se repita esa dinámica y que no haya esa dinámica. Lo que sí tenemos que hacer es cuestionarnos y de alguna forma tener los pies en el suelo. Queremos esto, de alguna forma debemos de trabajar todos en ese sentido para que este tipo de respuestas no se den, ¿no? Y para que la mayoría de jugadores del Athletic, si es posible todos, nos digan que no hay otro equipo en el mundo más que el Athletic y que queremos seguir aquí. Independientemente de que nos llamen un montón de equipos, sentirse orgulloso de lo que estamos haciendo, lo que estamos representando, y más si el Atleti de alguna forma económicamente valora como valora a los jugadores y paga el día como ha pagado toda su vida, ¿no? Josu, al margen de estas cuestiones, mañana hay una reunión de la Liga de Fútbol Profesional. Se especula con que incluso se podría retrasar el comienzo de Liga. ¿Qué espera el Atleti de esa reunión de mañana? Bueno, esperar, no sé, en principio tampoco podemos entrar en, no sé qué, porque hay más clubs y seguramente haya gente que piense de manera diferente a lo que piensa el Atleti. El Atleti lo que está intentando es que la Liga lleve su curso, que se comience este fin de semana, pero también tiene intención y está conversando para promover que en la Liga de Fútbol Profesional hayan cambios, que se establezcan diferentes criterios, por ejemplo, para el tema de los horarios, que se trabaje con más transparencia, y bueno, y mañana hay una asamblea que nosotros vamos a asistir. Y bueno, y que se nos ha comunicado que el CSD también estará presente, con lo cual veremos a ver lo que ocurre. Sí, Josu, volvemos hacia atrás, a ese primer viernes del mes de julio, unas horas después de esa rueda de prensa de Marcelo Bielsa en que protestaba por el tema de las obras y otras circunstancias. Tuviste una reunión aquí en Ibaigane y los socios y aficionados, pues muchos quieren saber qué pasó. No sé si nos puedes aportar algún dato de lo que pasó aquella tarde. Bueno, más que qué pasó, yo creo que muchas veces, más que aparecer en comparecencias, lo que sí
el otro día lo comentaba con algunos de vosotros, que yo entiendo que más que tengo que responder a cuestiones que entiendo que al club le convienen, más que contar cosas, ¿no? Lo que tengo que hacer es hacer cosas. Bueno, la dinámica, yo creo que de la fecha que tú sitúas y las fechas posteriores, desde nuestro punto de vista, se magnificó demasiado, y las cosas creemos que a partir de aquella reunión han discurrido con cierta normalidad, con lo cual es lo que creo que buscábamos y a priori hemos conseguido hasta el momento, ¿no? Entonces, creemos que eso es lo que nos corresponde a la Junta Directiva, más que contar cuestiones, ¿no? Hacer cosas que de alguna manera hagan que cada uno se dedique a su área y que todos rememos en la misma dirección en beneficio del Athletic. Payosu, ¿cómo está el tema de la deuda de Mediapro con el Athletic? Bueno, se está trabajando, se están dando los pasos para intentar recuperar esa cantidad adeudada y en principio pues esperaremos acontecimientos. Y comentaste en su momento que la deuda era de 7 millones, pero que todavía tenían que hacer efectivo un nuevo pago más. ¿Cómo está ahora? Sí, llega a 10 y pico, pasa de, esa, de la fecha, de la cifra anterior. Hay una serie de jugadores a los que Bielsa no ha incluido en la lista europea, con los que no cuenta, como David López, Rejería. ¿El club está gestionando la salida de estos jugadores? ¿Hay alguna novedad en este sentido? ¿Cómo está la situación? No, de momento no hay novedades en ese sentido. En principio, bueno, es obvio que los jugadores de la plantilla en estos casos están en diferente situación a otros. El jugador hoy, el entrenador, pretende o elige dentro del abanico que cuenta a unos jugadores y en estos, en principio, parece que tienen dificultades para poder jugar y también sabemos que tienen contrato en vigor con el Atlético, lo cual estamos abiertos a cualquier posibilidad que se pueda dar, pero en principio no hay novedades. Bueno, eskerrik asko.